carros de sonido. Tradicional Feria Taurina, wow. San Francisco 2017. Y amigos de viaje, en el recibimiento graba discos para todos que asistan. En el ambiente musical, la banda Perla Blanca. El día de hoy, los boletos en taquilla en solo 50 pesos. Del 17 al 28 de marzo, no falten a la tradicional Feria Taurina San Patricio 2017. Y recuerden que aquí no hay tiempo. Aquí no son los clásicos 8 segundos. Así es hasta que el toro deje de reparar o el jinete se desmonte de cualquier forma. Parece que ya está todo listo. Pongan atención, señores. Allá en el cajón rojo, en el cajón de frente, listo Jacob. Se le monta y pide puerta. Y se viene el novillo Baño presentando el buen bueno de paros. Y Jacob pegado. ¡Viene la ayuda! Y ahí lo vemos echándole.
se vistió de orgullo. Eso fue todo lo que le dio la yegua en este aplauso para ti, Jacob. Pero va la gente reconociendo el esfuerzo y la calidad del charro. Podemos descubrir dos cosas: la primera, que el charro es un gran charro, y la segunda, bueno, que la yegua nos sirve para las parejas, compadre. Ya la vimos que trae temple, que trae ganas, y es una Ana Gabriela Guevara. Anda bien tendida la yegua, y el charro haciendo lo suyo y lo preciso, desmontándose como lo hacen los charros grandes. Ahí está, completar en mano, y esto cuenta. Buscándole toda destemple, esto hace más fácil o incluso hasta más complicado el floreo. Pero eso, ahí lo tenemos, lo que les acaba de mencionar. Ahí, esto no quiere decir que el charro no busque su experiencia, no busque el conteo del brazo, no busque el temple de la muñeca para hacer lucidas estas manganas, compadre, y estos piales, y esto que acabamos de ver, y ahora lo que tenemos en mente. ¡Pongan atención! ¡Mira nomás! ¡Brincando la soga y floreándola al mismo tiempo! ¡Haciendo las pasadas! ¡Llenándose de orgullo y de gusto en la forma del floreo de soga! De los que son valientes, en las pruebas con amigos del amigo, y sepan que así subí por suerte. Mientras salga platito más conmigo, yo ahí estaré. Chiquito, que a la entrada dice bienvenidos y a las dos cuadras dice gracias por su visita. Por cierto, vengo a aclarar un rumor. Por ahí se anda rumorando que mi hijo Alejandrito es gay. No, señoras y señores, yo vengo a aclarar esto y que quede bien en claro. Mi hijo Alejandro es joto y ya. Me caen gordos los pinches chismes. ¿Verdad que sí? Me dijeron, me contaron. Quiero mandar un saludo para todos los que vienen con el amor de su vida. El aplauso para todos ellos. Para todos los que vienen con el amor de su vida, que mañana los vemos con sus esposas. Por esta, ya te vi, güera. Ya te vi. Te estoy viendo. Mijo, a ver, ¿les gusta la canción de los celos? Pues me vale mal. Mijo, échate la canción de los celos. Cuando mira.
tengas otro chico, tengo celos. Celos a tus brazos cuando veo tu corazón. ¡Ah, chinga, no! ¡Espérate! Esa no es la mía, mijo. Ya te he dicho que esa nomás lo pongas en los antros gays. Aquí sí hay gays, pero no es antro. Ay, disculpen, lo que pasa que esa canción la uso para hacer zumba en las mañanas y la traigo en la misma carpeta. La mía, mijo, dice zumba no, dice cielos con mariachi. Suéltale. Estabas tan bonita, tan sencilla. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, 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 tú. Ay, ay, qué dolor. De tanto que digo, tenía otro y lo perdí. Melena al viento y tu mirada, y al ras de tu hueso te truné. Ay, ay, amor, ay, ay, amor. Hoy muero de recuerdo. Saludos a las cámaras de Televisa que no pudieron venir. Me hacen daño, pero este caballo sabe leer. Mira, espérate. A ver, ve. A ver, gallo. ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Sabe leer? Nada más que todavía no le enseñó a hablar. Poquito a poquito. Lo que sí saben es bailar. A Gallo le gusta bailar el paso del carrusel. A ver, Gallo, aviéntate el paso del carrusel. Además, el paso que más le gusta bailar es el paso del carrusel. A ver, yo digo del exorcista. Me apendejé. Aviéntate el paso del exorcista. Ya con eso. Que no es que la voz se vomita. El aplauso para despedir a Gallo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mijo, vámonos con la que sigue. Arráncatela. Y la canción también. Dice la melodía, quiero que se oiga el desmadre bien bonito. ¿Saben? Para que todos los que no entraron digan, ah, chinga, allá está mi papá. ¡Qué pendejos! Vamos a meternos. ¿Saben? A ver, los gringos. One more time. When mi melody inicie, gritar un desmadre. ¡Ay, el enemigo! ¡Que se oiga el desmadre! ¡Ay!
para probarles de sus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Ya te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que deseo tu hasta. Bien hecho. El aplauso para todos. ¿Oíste cuando dije que el aplauso para ellos? Mira, no dispara, pero te la viento y de un chingazo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y como todos ustedes saben, les decía del amor de su vida. El amor de mi vida fue Cuquita. Me preguntan que cómo le hice para durar tanto tiempo con ella. Hasta la fecha somos los únicos que no nos hemos divorciado. Y ella no está casada. A ella nadie la quiere, a Paquita. Pinche vieja Paquita, la del barrio, me cae bien gorda. Nos maltrata a todos los hombres bien feo. Nosotros los hombres que somos honrados, ¿sí o no? Y sobre todo, ¿quiénes? ¡Sí o no! ¡A huevo! ¡Menos los de Melaque! Y luego anda diciendo la vieja gorda que la tenemos chiquita. Lo que pasa es que tiene la mano grandota la pobre vieja. Pero bueno, les decía, y yo con Cuquita tanto tiempo ha funcionado que nos apapachamos, nos cumplimos nuestras fantasías. Nos ponemos de acuerdo en todo. Una vez Cuquita me dijo, mira Chente, cuando veas que me peino con una raya de derecha a izquierda, es porque quiero aquello sensualmente. Si me peino con una raya de izquierda a derecha, es porque lo quiero hacer sensualmente. Si me ves con una raya en medio, es porque lo quiero hacer salvajemente. Pero el día que me veas con chongo, ese día no quiero saber nada de nada. Le dije, bueno, ahí te va la mía. El día que veas que me tomo tequila, es porque quiero a mi niño sensualmente. Si me tomo dos tequilas, es porque lo quiero frenéticamente. Pero si me ves con una botella de tequila en la mano, es porque me vale madre tu peinado, ¿cómo la ves? Por esta. Me acuerdo cuando era pobre. Por eso los entiendo. Porque fui pobre. Allá en Huentitán éramos tan pobres que el arco iris nos salía en blanco y negro. Éramos tan pobres que la única vez que comí carne fue porque me mordí la lengua. Tan pobres. Y una vez mi hermanita, la menor, se embarazó nomás para saber qué se sentía traer en la pancita. Tan pobres que cuando llegaba Santa Claus, nos decía, ¿ya comieron? No, pues no hay regalos. Tan pobres que no teníamos ni baño, usábamos una letrina. Y cuando íbamos a la letrina, llevábamos siempre nuestra varita. Para espantarnos los marranos. Y no teníamos tampoco para comprar papel sanitario. Usábamos un olote. Ahora que puedo comprar el papel sanitario, me doy cuenta que es mejor el olote. Sí, porque el olote limpia, rasca y desenreda. Por esta. Éramos tan pobres
que una vez llegó una trabajadora social a hacer un estudio socioeconómico. Lo primero que vio al entrar a la casa fue a mi tata acostadote con sus calzones de golfista. Tenían 18 hoyos. Y por el hoyo más grande se le salían. Me dijo mi mamá, anda chente, ve y tapa de los testículos a tu papá. Le dijo la trabajadora social, señora, la felicito, pobres pero preparadas. Así se llaman y así hay que nombrarles. Le dijo mi mamá, le dijo, no, mijita, no. Lo que pasa es que el niño no ha comido. Y si le digo huevos, va y se los arranca mordidas. Por esta. Un momento, sus preparativos. Para que se venga esta bonita escaramuza. Tiene que ser esto. ¡Tierra de diente de bellas chicas! El día de hoy también, con 7 integrantes. Ahí las vemos, bien montadas, a mujeriegas, como debe de ser, presentando sus saludos al respetable y preparándose para tomar su lugar, para dar inicio a su rutina. En un concepto de cruce, denominado el amanecer, ahí las vemos. Cruzándose bonito para volver a tomar sus lugares de dos en dos, buscando acomodar sus caballos pico con cola para hacer este bonito movimiento de coladera, haciendo un semicírculo, y se vienen con este de movimiento que se nombra el callejón. Dos cruzan, dos guardan su lugar, se preparan y se vienen las otras dos. ¡Vean nomás! Preparando el siguiente de los movimientos, que es el concepto de cruce también, denominado el zafado. Ahí las vemos tomando su lugar, preparándose. Le hablan a sus cuacos y retan al peligro de esta forma. Todavía a un tiro de 180 grados para un movimiento que se llama el vicio, y luego ahí los vemos haciendo ese giro de 180 grados y de 360, perdón, y salen a tomar su lugar para venirse por otro movimiento, preparándolo ya. Acompasando y acomodando sus caballos para venirse a hacer este movimiento que se llama el susto. Y ahí vean ustedes, porque para aquellos que me dan visita muy seguido sepan que un choque aquí viene siendo peligrosísimo, acomodándose para el siguiente movimiento en concepto de abanico, que ellos denominan el afortunado. Y pidiéndole un poco más de velocidad. Ahí las vemos a las chicas, bien acomodadas. Acomodándose. Y nada las pone nerviosas, ni siquiera un caballo marañón. Toman otro movimiento que se llama el chisme. En concepto de agrupación, platicándose las últimas noticias. Preparan para el siguiente. Este se llama el engaño. Viene una. Vienen. Llegan. Se cruzan y se regresan. Por eso se llama el engaño. Preparando el siguiente movimiento. Buscando punto a punto. Tomando su lugar. Hacer otro movimiento que se llama el campeón. ¡Vean nomás! Con este bonito movimiento
¡Échalo, feo! Viene el siguiente movimiento, de nombre La Alborada, como el nombre de ellas mismas. Ahí las vemos, cruce y giro. Preparándose con el movimiento en los trances, agradeciéndole a sus cabalgaduras de esta forma, porque saben que ellas son igual de importantes que las chicas. Ahí las vemos agradeciendo a todos ustedes. Miren nomás. Y se las voy a presentar para que ustedes las conozcan. Londra Gómez Sánchez. Daniela Lisa Bola Arreola, Kenia del Carmen García González, Ailín Yamilet Comarrubia Zurzúa, Samara Pelayo Trujillo y Escaret Maramari Paz Estrella. Escaramuza Alborada, que se prepara para despedirse de todos ustedes. Nuestro municipio es Comatlán, Jalisco, con este pequeño grupo que tenemos trabajando hace poco, pero queremos que los niños rescaten la tradición de nuestro México y el amor por el caballo. Esperamos que sea de su agrado estos poquitos números que les voy a presentar. A Rafael, a Sofía Espinosa Tello, la reina de los caballos. Tenemos a Mariquita, a Luz, a Joaquín Tello Castro, a Carlos Jaramillo, al Prieto Cortés, tenemos a David Benavides y Juan Rolas, más conocidos como los Mojados de Jalisco, ese par, señores. Ahorita van a ver para qué, y vámonos para el centro, hijas. Vénganse para el centro, estos son tranquilos. Escuela de Equitación Los Corrales, de Joaquín Tello, su servidor. Venimos con mucho gusto y con un orgullo representando a Tomatlán. Ahí los tenemos, aztecas tomatlenses, para los que pido un fuerte aplauso. Ahí los tenemos, a Cocuyo y María. Tienen razón. Ahí lo tenemos, al son de su ama, una carrerita, María. Y ahí tenemos a Cocuyo. No es coincidencia. Lo que tiene es hambre, no le pierda. Ahí la tenemos, preparándose para su ejercicio. Hay que voltearle las vueltas, hija. Ahí lo tenemos para el lado de la monta. Caballo payaso, caballo de raza española, muy elegante. Pero como les digo, estamos topando con seres vivos. Pero la valentía de estas niñas se admira y se respeta. Ahí la tenemos preparando. ¡Sí, señor! ¡Ay, sí, eso se aplaude! ¡Cuánto caballista! Y respeto a todos los de a caballo. Pero ¿cuánto caballista no quisiera ser lo que hace esta niña con su caballo? Trabajo en libertad a la pura voz y a la puro mando. ¿Cómo lo hacen? Las aztecas tomatlenses. Hay que cambiárselo al pasar. Un pasarcito, hija, más largo de tu rienda. Ahí lo tenemos, sí, señor. Al ritmo y compás. Sí, señor. Cámbialo a un paso español. A tu derecha, Luma. A
estírate de más, Norma. Izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Eso es, profe. ¡Ahí la tenemos! ¡Sí, señor! ¡Es el caballo payaso y Luzma! ¡Eso se aplaude! ¡Ahí la tenemos desde Tomatlán, Jalisco! ¡Ándale! ¿Qué debe agarrar? Voy a agarrar la de la cabeza de la silla. Ahí la tenemos parada. El ejercicio es un caballo. ¡Qué